es tener esa ayuda, ese consuelo, esa fortaleza. Aleluya, bendito Dios, de tu santo y poderoso Espíritu. Gracias, Señor Dios Todopoderoso. Habla nuestra vida hoy a través de tu palabra, a través de tu santo Espíritu. Oh Dios mío, y hasta donde llegue este sonido, Señor, que llegue libertando, que llegue fortaleciendo, que llegue transformando, Señor, aleluya, la vida del ser humano con el poder de tu palabra y tu santo Espíritu, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo de Dios. Aleluya, gloria a Dios. Romanos capítulo 8, versículo 15. Alabado sea Dios. Aleluya. Romanos capítulo 8, versículo 15. Aleluya. Leemos la palabra honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios. Bendito sea Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Amén. Puede sentarse en esta preciosa hora. Bendito sea Dios. Aleluya. Quiero meditar en esta noche bajo el tema: yo soy feliz con Cristo. Yo soy feliz con Cristo. Bendito sea Dios. ¿Sabe? Bendito sea Dios. Hoy, leyendo la palabra del Señor, me encontré con un poderoso versículo que dice que el reino de Dios no consiste en comida ni en bebida. Bendito sea Dios. Sino que consiste, dice, en justicia, en paz y gozo, pero en el Espíritu. Bendito sea Dios. Aleluya. Amados hermanos, aquel que está en Cristo es feliz. Aquel que está en Cristo, amados hermanos, bendito sea Dios, tiene un gozo, y no cualquier gozo. No es un gozo, amados hermanos, como el que el mundo da, no. Es un gozo que viene, amados hermanos, de parte del Espíritu de Dios. Aleluya. Y por eso, ese gozo, amados hermanos, bendito sea Dios, es un gozo que viene, amados hermanos, a traer fortaleza, a traer paz, a traer regocijo, sea la situación que sea que nosotros estemos viviendo. Bendito sea Dios. El reino de Dios no consiste en comida ni bebida. Bendito sea Dios. La felicidad que hay, por ejemplo, en esta tierra, amados hermanos, bendito sea Dios, a veces se concentra, bendito sea Dios, en que haya abundancia en muchas cosas materialmente hablando. Bendito sea Dios. Pero la Biblia es clara. La Biblia no nos dice que la felicidad nuestra, bendito sea Dios, es que una refri esté llena. Bendito sea Dios. No es, amados hermanos, bendito sea Dios, que usted tenga, bendito sea Dios, todas las facilidades a la mano que usted quisiera tener. No, el reino de los cielos no consiste en comida ni en bebida, sino en tener la paz de Cristo dentro de nuestros corazones, en tener el gozo de Cristo dentro de nosotros, en tener el gozo que viene del Espíritu de Dios. Aleluya. En eso consiste el gozo, amados hermanos, y la verdadera alegría. Por eso digo yo en esta noche, y no sé si usted, yo soy feliz en Cristo Jesús de Nazaret. Aleluya, bendito sea Dios. Tal vez no tengamos, amados hermanos, bendito sea Dios, lo que otros tienen, pero nosotros tenemos lo que ellos no tienen. Tenemos a Jesús de Nazaret. Bendito sea Dios. Aleluya. Yo soy feliz en Cristo.
Aleluya, bendito sea Dios. Yo soy, yo soy feliz en Cristo. Marcos capítulo 8, verso 36, la Biblia nos dice, amados hermanos, bendito sea Dios, en Marcos capítulo 8, 36, porque ¿qué aprovechará al hombre que ganare todo el mundo si al final pierde su alma? Entonces usted y yo tenemos lo mejor. Usted y yo, aleluya, tenemos lo mejor. Por eso es que Jesús decía, no consiste en comida ni en bebida. Aleluya, no consiste, amados hermanos, bendito sea Dios, aleluya, en que tengamos las mejores oportunidades hablando secularmente, bendito sea Dios. La felicidad no está en eso. Hay gente que logra alcanzar todas sus metas y todos sus propósitos, pero no logra tener paz en su vida, ni en su hogar, ni en su familia. Pero el que tiene a Cristo, amados hermanos, ese tiene el verdadero gozo del Espíritu. Aleluya, bendito sea Dios. Y tiene una verdadera libertad. Aleluya, no una libertad ficticia, una libertad verdadera en el Señor. Bendito sea Dios. Porque la Biblia dice, ¿por qué? ¿Qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Bendito sea Dios. Hay gente, amados hermanos, antes de partir de esta tierra, ya su alma ya está, bendito sea Dios, perdida sin Cristo. Pero si llega a Cristo, su situación puede cambiar. Amén. Bendito sea Dios. Si llega a Cristo, aleluya, usted va verdaderamente a ser feliz en Él. Bendito sea Dios, aleluya. Todo lo demás es ficticio, amados hermanos. Bendito sea Dios. Por ejemplo, amados hermanos, hay algunos que les da felicidad, decíamos, tener abundancia, supuestamente, en la casa, de muchos frutos, de mucho comida. Pero Proverbios capítulo 17, por ejemplo, amados hermanos, Proverbios capítulo 17, verso 1 en adelante, nos dice su palabra. Aleluya, mire, amados hermanos, mejor es un bocado en seco. Aleluya, mejor es un bocado en seco. Y aquí viene lo sabroso, aquí viene lo bueno. Y en paz, aleluya, bendito sea Dios. Y aquí, ¿por qué yo soy feliz en Cristo? Porque yo en Él tengo paz. Yo en Él tengo paz, yo soy feliz en Cristo. Porque en Cristo yo tengo paz. Es mejor un bocado en seco y en paz, aleluya, que casa de contiendas. La palabra contienda significa pleitos, amados hermanos, llena de provisiones. Puede eso estar llena de provisiones. Ahí es donde ha, amados hermanos, fallado, amados hermanos, el ser humano. A veces, amados hermanos, en los hijos a veces se pierden. Los hijos a veces, bendito sea Dios, toman caminos equivocados. Y amados hermanos, y el ser humano dice, pero si yo le he dado estudio, yo le he dado casa, yo le he dado, bendito sea Dios, comida, no le ha faltado nada. Pero ¿por qué se está perdiendo? Porque le falta lo mejor, le falta nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Él es el único que realmente, bendito sea Dios, puede traer una verdadera paz, bendito sea Dios, a ese hogar, un verdadero gozo a ese hogar, bendito sea Dios. Él es el único que puede hacer que el ser humano obre en la justicia del Señor. Bendito sea Dios, aleluya. Él es el único. La Biblia dice, mejor es un bocado en seco, aleluya, mejor es partir, como quien dice, bendito sea Dios, un huevo para darle de comer a cuatro, pero tener paz en tu hogar, que estar empleitado. Bendito sea Dios. Hay poder en Jesús de Nazaret. Yo soy feliz con Cristo. Aleluya, bendito sea Dios. Mire, amados hermanos, qué hermoso lo que la palabra del Señor nos enseña. Por eso tenemos que tener bien claro lo que Lucas capítulo 12, verso 15. Lucas capítulo 12, verso 15 dice, mire, amados hermanos. Lucas 12, 15 dice su palabra. Y les dijo nuestro Señor Jesucristo, mire. Y les dijo, mirad y guardaos de toda avaricia. Porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes, aleluya, que posee. No, hermanos, gócese por todo lo que el Señor le ha dado. Sea agradecido con el Señor, bendito sea Dios, por todo lo que el Señor le ha dado.
bendito sea Dios, pero su vida no consiste en lo que usted tiene. Alábelo, bendígalo, exáltelo, engrandezca su nombre por cada una de las cosas que ha permitido que usted tenga en sus manos. Pero la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que éste posea. Bendito sea Dios, consiste en que Cristo haga hogar, haga morada dentro de nuestros corazones. Yo soy feliz con el Señor. Por eso es que dice el primer texto que leímos allá, que no volvamos otra vez a ser esclavos, bendito sea Dios. De allá de donde el Señor nos sacó. Porque hay un espíritu dentro de nosotros que clama y gime por nosotros delante de la presencia del Todopoderoso, que dice: Abba, Padre. Es un espíritu de adopción, amados hermanos. Yo no estoy solo, no estoy desamparado. Yo tengo a alguien a mi lado, bendito sea Dios. Aunque yo no tenga la abundancia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Aleluya. Pero tengo un espíritu dentro de mí que clama al Padre diciendo: Abba. El espíritu de adopción. Aleluya. Y sabe, allá en Marcos capítulo 8 verso 36, esto me encanta lo que vimos allá en Marcos 8:36, pero hay otro, el versículo que sigue. Mire qué hermoso, amados hermanos. Marcos capítulo 8 verso 36, decíamos, porque ¿qué aprovechará el hombre que si ganare todo el mundo y al final pierde su alma? El verso 37, ¿qué recompensa dará? ¿Con qué va a poder el hombre, amados hermanos, dar, amados hermanos, a cambio de que su alma tenga lo que usted y yo estamos, aleluya, disfrutando? Y que vamos a disfrutar, aleluya, yo no sé si se goza por eso. Alabado sea Dios. Yo tengo paz en el Señor. Y esa es mi felicidad. Aleluya, puede usted comerse un bocado en seco, pero tengo paz en Cristo Jesús. Aleluya, bendito sea Dios. El mundo, amados hermanos, después de que cierra las puertas de sus hogares, bendito sea Dios, lo que finge de gozo, de alegría afuera, amados hermanos, cuando cierra las puertas, bendito sea Dios, de sus hogares, ahí se ve la verdadera realidad. Bendito sea Dios. Pero miren, amados hermanos, qué precioso. Por ejemplo, Salmos capítulo 40, bendito sea Dios. Salmo capítulo 40, verso 1. Aleluya, dice la palabra de Dios, aquel que tiene a Cristo, amados hermanos. Aleluya, bendito sea Dios. Sabe que no está exento a problemas, ni a dificultades, ni a luchas, bendito sea Dios. Pero también sabe que no está desamparado, sabe que no está solo, sabe que hay alguien que está con él, sabe que hay alguien en quien puede esperar, bendito sea Dios, aleluya. La Biblia dice: pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Aleluya, y me hizo sacar. Y esto, yo por eso, mire, amados hermanos, por eso digo que soy feliz en Jesús. Aleluya. Yo, mire, antes, amados hermanos, el diablo nos había engañado. El diablo nos decía: andate a la orquesta, andate a la pachanga, entrate a la verbena y anda a gozarte. Y no, hermanos, si por puro milagro de Dios estamos ahorita aquí, hermanos. Bendito sea Dios, si allá le podía en un medio pleito, bendito sea Dios, que se armara a Dios vida, bendito sea Dios, y a Dios salvación. ¿Y con qué se iba a pagar? Por la salvación de nuestra alma. Gloria a Cristo, porque nos alcanzó y nos sacó de esos lugares. Bendito sea Dios, bendito sea Dios, en que andábamos perdidos. Me hizo sacar del pozo de la desesperación. Una vida sin Cristo todo el tiempo anda desesperado, afligido, angustiado. Pero Jesús dice que, amados hermanos, su palabra dice que Él nos ha hecho sacar del pozo de la desesperación. Atormentados por un sinfín de malos espíritus antes, bendito sea Dios, de venir nosotros a nuestro Señor Jesucristo. Espíritus de odio, espíritus de envidia, espíritus de vicio, espíritus de contienda, espíritus de cuantas cosas y basura del mundo y del diablo, bendito sea Dios. Pero gloria a Dios que hay un Cristo de poder, aleluya, que vino, amados hermanos, a libertarnos, que vino a sacarnos de ese pozo de desesperación. Algunos, amados hermanos, hasta pensaban quitarse la vida, pero nuestro Señor Jesús vino
y nos trajo vida y vida en abundancia. Bendito sea Dios. Cambió nuestra situación. Aleluya, bendito sea Dios. Me hizo sacar del pozo de la desesperación. Por eso esta lucha la tenemos cada día. No te olvides de quién, bendito sea Dios, te libertó. Y no te olvides quién te adoptó. Aleluya, bendito sea Dios. Y que hay un espíritu sobre tu vida y en tu vida, bendito sea Dios, que también está gimiendo, está intercediendo delante del Padre. Bendito sea Dios. Aleluya. Y me hizo sacar del pozo de la desesperación, de lodo cenagoso. Mira, amados hermanos, yo no sé, bendito sea Dios, si alguien ha tenido la oportunidad de meterse donde hay un lodo cenagoso, literalmente. Hermano, eso es difícil, sacar los pies. Si no tiene una ayuda, pues no puede salir de allí. Bendito sea Dios. Y una pestilencia también horrible. Alabado sea Dios. Mire, ahora yo soy feliz con el Señor, hermano. Ahora es que soy feliz yo con el Señor. Allá no, hermano. Aleluya, bendito sea Dios. Ahora es que soy feliz. Somos felices con Cristo. Romanos capítulo 5, verso 1. Mire, ¿qué es lo que provocó esa paz? ¿Y qué puede provocar la paz sobre aquel que venga y se arrepienta y se entregue al Señor Jesús? Bendito sea Dios. Romanos capítulo 5, verso 1. Justificado, dice, pues por la fe tenemos paz. Ay, 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 eso es lo hermoso. Tenemos paz para con Dios. Aleluya. Por medio de nuestro Señor Jesucristo, por medio de nuestro Señor Jesucristo, no en los bienes que usted tenga, bendito sea Dios, no en lo que usted llegue a alcanzar en esta tierra, sino usted tiene paz con Dios, y es por medio nada más de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, bendito sea Dios. Por eso, amado hermano, es que le decimos, aleluya, que yo soy feliz con Cristo. Y esto quiero que se lo lleve en su mente, que se lo lleve en su corazón, que se lo lleve en lo más profundo de su alma. Aleluya, bendito sea Dios. Somos felices. En Cristo estamos completos. En Cristo no nos hace falta nada. Hemos sido justificados, amados hermanos. Se recuerda del ejemplo de hace unos minutos. Si no es por alguien que nos ayuda, no salíamos de lodo cenagoso, no salíamos de ese mundo de maldad. Si nosotros, amados hermanos, quizás, bendito sea Dios, si el Señor no hubiera llegado, tocado, llamado a nuestra puerta, quizás, amados hermanos, bendito sea Dios, estuviéramos ahorita en un lugar de tormento o de condenación. Si es que ya no nos hubieran alcanzado más los años de vida. O quizás, amados hermanos, estuviéramos totalmente perdidos. Bendito sea Dios. Pero gloria a Dios que fuimos justificados por la fe que pusimos en nuestro Señor Jesús de Nazaret. Por medio de nuestro Señor Jesucristo. No hay otra manera que el hombre pueda tener paz. No hay otra manera que el hombre pueda ser, bendito sea Dios, libertado completamente, sino solamente por medio de nuestro Señor Jesucristo, bendito sea Dios. Mire, 1 Corintios capítulo 10, verso 1. 1 Corintios capítulo 10, verso 1. Vamos a tratar de avanzar. Gloria a Dios. 1 Corintios capítulo 10, perdón, verso 13. Aleluya. 1 Corintios capítulo 10, verso 13. Yo tengo paz en Él. Él es mi pastor. Él es quien me cuida. Él es quien me protege. Él es quien me fortalece. 1 Corintios capítulo 10, verso 13. No nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Pero fiel, tus amigos son infieles, tu familia puede llegar a ser infiel también, bendito sea Dios. Alabado sea Dios,
Por eso yo soy feliz con Jesús. Porque la Biblia dice, no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no nos dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Jesús está con nosotros para librarnos hasta de las tentaciones, para mostrarnos la puerta de salida. Yo soy feliz con Él, hermano. Todo mundo me puede abandonar. Aleluya. Aleluya. Bendito sea Dios. Pero mire qué hermoso es que Cristo, estando en nosotros, ese es el verdadero gozo en el Espíritu. El reino de Dios no consiste en comida, ni en bebida, ni en las alegrías que aparentemente hay en esta tierra, sino que Cristo esté con nosotros, esté con nosotros. Yo soy feliz con Cristo también porque en Él soy verdaderamente libre. Juan capítulo 8 verso 34, Juan capítulo 8 verso 34, con Cristo, bendito sea Dios, soy verdaderamente libre. Juan capítulo 8 verso 34. Alabado sea Dios. La Biblia dice, amados hermanos, que Jesús les respondió: de cierto digo que todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. Acá en nuestro país, cada 15 de septiembre están, bendito sea Dios, celebrando la supuesta independencia de los españoles. Pero ahí, amados hermanos, bendito sea Dios, a esa celebración en muchas ocasiones van hombres y mujeres, bendito sea Dios, que no han sido aún libertadas del pecado, bendito sea Dios, que aún no puede celebrar, bendito sea Dios, esa victoria que solamente puede obtenerse en nuestro Señor Jesucristo. Usted ve ahí, amados hermanos, gozoso a muchos y una pompa nacional, bendito sea Dios, porque supuestamente se está celebrando una libertad, cuando el hombre todavía sigue siendo esclavo sin nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ve miradas lasciviosas, amados hermanos, buscando a las jovencitas, amados hermanos, que van entreteniendo. Esa persona todavía está esclava del pecado, aunque está diciendo que está celebrando una independencia, no ha sido independizado o libertado todavía del enemigo. Necesita un libertador, y no de carne ni de hueso, sino el Todopoderoso, bendito sea Dios, aleluya, el Rey de los Reyes, el Señor de los Señores. Usted puede ver a alguien celebrando supuestamente la independencia, amados hermanos, y echándose sus tragos, aleluya, bendito sea Dios, pero todavía sigue siendo esclavo del pecado, bendito sea Dios. Por eso es que dice el verso 36: así que si el Hijo del Hombre los libertare, entonces seréis verdaderamente libres. El único que puede libertar, aleluya, bendito sea Dios, al ser humano completamente, desde la coronilla de su cabeza hasta la planta de los pies, aleluya, ese es solamente nuestro Señor y Salvador Jesucristo, bendito sea Dios, aleluya. Por eso yo soy feliz en Él, porque en Él soy verdaderamente libre, amado hermano. Alabado sea Dios, aleluya. Si el Hijo del Hombre los libertare, bendito sea Dios, la Biblia dice que ahí es donde vamos a ser verdaderamente libres. Si el Hijo del Hombre los libertare, Él es el único que tiene ese poder maravilloso, poder para libertarnos de las cadenas del pecado, poder para libertarnos. Mire, amados hermanos, Romanos capítulo 8 verso 2, que dice, aleluya, Romanos capítulo 8 verso 2: porque la ley del Espíritu de vida
en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Aleluya, no solamente me ha liberado, bendito sea Dios, del pecado, me ha librado de la muerte. Todo aquel que cree en mí, dijo Jesús, aunque esté muerto, aleluya, yo tengo una esperanza de resucitar en el día postrero, pero resucitar para vida. Alabado sea Dios, no para condenación, no para perdición, porque Él me libertó, amados hermanos, de la garra del pecado. Aleluya, bendito sea Dios, porque la ley del Espíritu de vida, aleluya, la ley del Espíritu de vida, alabado sea Dios, en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado. Hay una ley del pecado. La paga del pecado es muerte, mas la dádiva en Cristo Jesús es vida eterna. Por eso Romanos 8:1 dice: ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Amén. Para los que están en Cristo Jesús, los que ya no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Los que ya no andan conforme, ¿por qué? Porque Cristo lo libertó de esa cadena. Cristo rompió esa cadena. Y ahora usted, bendito sea Dios, está viendo a alguien, y ese es Jesús de Nazaret. Bendito sea Dios, se está esforzando por seguir sus pasos. Bendito sea Dios, y ese es nuestro Señor Jesús de Nazaret. El peor enemigo del ser humano, Satanás. Romanos 16, capítulo Romanos capítulo 16, verso 20, que busca al hombre cual león rugiente, ver cómo lo devora, cómo lo destruye, cómo lo hace pedazos. Pero sabe, aunque aquel ande como león rugiente, yo soy feliz en Cristo. ¿Sabe por qué? La Biblia dice en Romanos capítulo 16, verso 20, el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con nosotros. Aleluya. Yo soy feliz con Cristo, hermanos. Aunque aquel se levante como león rugiente, viendo a ver a quién devorar. La Biblia me enseña que si Dios está conmigo, ¿quién estará contra mí? Aleluya, bendito sea Dios. Dios, el Dios que produce esa paz en nuestros corazones, es el mismo Dios que tiene el poder para aplastar. Y mire cómo utiliza ese término. Ese término, amados hermanos, es fuerte. Aleluya, bendito sea Dios. Está hablando de aplastar, así como cuando pasa un bicho, una cucaracha, bendito sea Dios, que es molesta en su casa, bendito sea Dios, y le pone la planta de los pies a aplastarlo. Eso que tanto que molesta, ese bendito sea Dios, que al ser humano le causa tantos problemas, tiene sus días contados. Bendito sea Dios. Dios es poderoso. Por eso Él es el único que puede prometerte que puede liberar. No tiene nada el enemigo. A la par de Dios lo compara como un gusano. Aleluya. Aplastarlo. Por eso solamente en Cristo hay verdadera libertad, hay verdadera paz. Bendito sea Dios. El hombre que quiera luchar él solo contra ese, aleluya, se las va a ver de a palitos. Bendito sea Dios. Pero aquel que se refugia en Cristo,
ese tiene, bendito sea Dios, una verdadera paz. Ese es verdaderamente libre. Bendito sea Dios. El presidente de nuestra nación, él hace poco dio una conferencia y dijo: yo no entiendo, no entiendo, y molesto, no entiendo por qué los muchachos, dándoles la libertad, Dios le bendiga, dándoles la salida ya cumplida de los años de prisión, vuelven otra vez a querer estar allí dentro. No sé qué es lo que le han metido, que por qué no pueden salir a disfrutar de la libertad que habían perdido. Es que ellos no son verdaderamente libres. El hombre no es, amados hermanos, alguien que está encarcelado, bendito sea Dios, por estar dentro de una prisión. No, el hombre, bendito sea Dios, que no tiene a Cristo, ese todavía no es libre. El único que puede cambiar su mente, su corazón y todo su ser de esas personas es nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea Dios, hasta que Cristo entre a ese lugar, entonces, bendito sea Dios, ellos verdaderamente son libres. Ellos verdaderamente van a encontrar el gozo, la alegría y la paz que ellos están buscando por otros medios. Aleluya. Y que gracias al Señor y por misericordia del Señor, lo tenemos. Lo estamos disfrutando por el espíritu de adopción que hay dentro de cada uno de nosotros. Aleluya. Y por último, soy feliz con Cristo porque Él me perdonó. Me perdonó de los más viles, más negros, más sucios pecados. Cualquiera puede decir: hermano Ismael, no creo. Yo creo que mis pecados eran más viles, más negros, más sucios que los suyos. Pecado es pecado delante del Señor. No hay pecado grande ni hay pecado. Pecado es pecado. Y por la paga, bendito sea, la paga del pecado es muerte. Aunque a su parecer o a mi parecer, no, pero esto es chiquito, esto no significa nada. No, la ley dice que la paga del pecado es muerte. No está midiendo. Bendito sea Dios. Pero Cristo me perdonó. Cristo me perdonó mis pecados. Y ya no está ese tormento, esa lascivia, esa motivación, esa insistencia. Cuando quiere venir otra vez el enemigo a volvernos a esclavizar, bendito sea Dios, el espíritu. No, 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 yo no sé si usted se goza por eso. El Espíritu Santo de Dios, dice la Biblia, clama: Abba, Padre. Vamos a darle gracias al Señor. Y si hay alguien en esta hora que necesite venir a Jesús de Nazaret, este es el momento. Solamente en Él hay verdadero gozo, hay verdadera paz. Solamente en Él es que somos verdaderamente libres. Nuestra vida no consiste en la abundancia de los bienes que nosotros podamos poseer. No consiste, amados hermanos, de todo lo que podamos llegar a alcanzar en esta tierra. Si no tenemos a Cristo, no tenemos nada, no tenemos salvación, no tenemos vida eterna. Necesitamos darle lugar a aquel que dice: yo estoy a la puerta y llamo, y si alguno oye mi voz, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Alabado sea Dios. ¿Habrá alguien que desee venir a Cristo en esta hora?
bendito sea Dios, y entregar su vida. Habrá alguien que, bendito sea Dios, en esta noche desee reconciliarse con el Señor. Aleluya. Él puede perdonarle, puede limpiarle, bendito sea Dios, sin importar que tan negro, que tan sucio, que tan vil haya sido ese pecado. La Biblia dice, amados hermanos, que Él nos saca del pozo de la desesperación y del lodo cenagoso, bendito sea Dios, para afirmar nuestros pies sobre roca. Y esa roca que está ahorita aquí llamándote, aleluya, esa roca es Jesús de Nazaret, aleluya, bendito sea Dios, que Él está con los brazos abiertos. Padre y buen Dios que estás en los cielos y presente en este lugar a través de tu Santo Espíritu, gracias, Señor. Bendito Dios, te damos en esta noche por esta oportunidad que nos has dado de poder ahora, Señor, estar delante de tu presencia y en tus caminos. Gracias, Señor. Aleluya, porque tú, Señor, nos mostraste tu amor, que aun siendo pecadores,